Dos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Verso uno. Coro. Interludio. Interludio. Verso 3. Interludio. Verso 4. Baje la intensidad. Sube la intensidad. Coro.
repite. 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 Instrumental. Salida final. Hola, hola, hola. Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas que puedan estar conectados o que vean este directo en alguna de las plataformas de, bueno, las páginas. Bueno, hoy día voy a grabar las guitarras eléctricas de un nuevo multitrack que estamos haciendo de la canción. Bueno, es una canción original en inglés. Pero en español se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Es de los Getty, si no me equivoco, sí, de los Getty. Kate y Kitty Getty. Una canción bastante bonita realmente. La letra es muy, muy, muy bonita. Es bastante extensa también. Incluso los coros no son los mismos, sino que los coros también tienen variaciones. Y es muy bonita realmente en cuanto a letra. Y musicalmente es bastante sencilla, pero también que acompaña muy bien y complementa muy bien a la letra como tal. Así que hasta ahora voy a mostrarles, a ver, ahí está. Hasta ahora simplemente tenemos algunos instrumentos, tenemos un piano, un key, bueno, un par de keys, la batería, la guitarra acústica, y pues ahorita voy a grabar las dos guitarras eléctricas. Y el bajo lo vamos a hacer sintetizado porque hasta ahora no tengo un bajo para poder grabar. Así que es eso, vamos a hacerlo. Voy a iniciar con la guitarra o con la segunda guitarra, que es la más fácil y es más que todo una base para los sonidos medios graves. No es una guitarra como tal que suena en la canción. Hay una parte que sí en un verso, pero esto es algo más que todo que yo lo hago para tener como base a la guitarra principal, que tiene sonido más agudo. En sí el efecto es un efecto limpio. Ahí, a ver. Es un efecto limpio. Es súper limpiecito. Es un efecto limpio con un delay en semicorcheas y este efecto sirve para ambas guitarras. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar a grabar la guitarra 2 y pues cualquier duda o no sé, saludo, ahí lo ponen en los comentarios y ya cuando voy terminando de grabar voy leyendo los comentarios. Así que vamos a iniciar.
Uno, dos, uno. Interludio. 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 Verso 2. Ok, parece que ha habido un pequeño error con el programa que utilizo para grabar, el Ableton. No está reconociendo el, ¿cómo se llama esto? El interfaz. Y no sé por qué, si lo estaba reconociendo normalmente. Pero vamos a intentar solucionarlo. Son cosas que suceden en videos en directo. Así que vamos a intentar solucionarlo. Además que mi computadora no es muy potente como para resistir
muchas cosas y a veces se pone así un poco rebelde. Pero ahí seguimos dándole con todo. Creo que ya está. Parece que ya está. A ver, déjenme poner la canción. Creo que ya está. Veamos, veamos, veamos. A ver, ¿suena? Ah, bueno, está sonando por afuera. Creo que ustedes sí lo... Bueno, lo escucharon por el micrófono, pero no lo están escuchando por... aquí. A ver... ah, creo que eso está mal. Ya, a ver. Uno, dos, tres, ok, cuatro. Está saliendo por mis parlantitos. Y no debería salir por ahí. Bueno. ¿Ahí lo escuchan? No, no lo escuchan ahí. Qué raro que salga por... ah, no, está mal pospuesto. Debería estar aquí. ¿Qué pasó? Aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se escucha. Y ya debería grabarse bien. A ver. G2. Ahora sí puedo poner programa. Este. A ver. Coro. Sí, ya. Ya está, ya está, ya está. Había un pequeño problemita, pero ya está. Ahora sí, vamos a... ah, bueno. Inicio aquí. Inicio en el, en la segunda parte. Porque la primera parte es puro piano y guitarra acústica. Así que nosotros iniciamos en la segunda parte. Ahora sí, vamos a grabar. Interludio. 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 Verso 2. Intensidad. Sí.
sube la intensidad. Repite. Repite. Interludio. Verso 2. Verso 3. Verso 3. Bueno, se pudo la primera guitarra, a la primera, bueno, la que es rítmica más que todo. Bueno, pude grabarlo de largo, que siempre es lo ideal para que no existan cortes de producción. Y pues bueno, tampoco la guitarra es que esté durante toda la canción, ven, hay bastantes vacíos de la guitarra, pero igual no. Es bueno poder haber grabado a la primera. Si se dan cuenta, los acordes que hago al final de cuentas son más para llenar esos espacios de medios y graves. Más que todo medios, ya los graves se encarga el bajo. Y es eso, simplemente son acordes. Los acordes de la canción. Vamos a ponerlo con la acústica, sería. En el tercer verso, si no me equivoco, hay una pequeña melodía que es más grave en la quinta cuerda, que es lo único diferente en la canción. Esta melodía sí está, perdón, en la canción original, así que es esta.
es el tercer verso. Entra. Súper sencilla. Y entra el coro. Y de ahí realmente no vuelve a hacer otra melodía, sino que simplemente se encarga de hacer acordes. Y ahí entra el cuarto verso, que pues es silencio, y luego entra con fuerza. Vamos a poner la batería también, para que se sienta. Y entra con fuerza. Igual, sigue haciendo acordes. Y bueno, es eso, la segunda guitarra. Ahora obviamente con la primera se va a complementar. Igual entra en los mismos lugares, solamente que la primera guitarra, o la que más melodías hace, sí tiene más presencia durante la canción. Así que supongo que esta me va a tomar un poquito más de tiempo, pero igual con fe de que lo grabamos también a la primera. Así que vamos a grabar. Interludio. Verso 2. Verso 3. Coro.
intensidad. Sube la intensidad. Repite. Repite. Instrumental. Salida final. Verso 2. Verso 3. Verso 4. Baje la intensidad. Sube la intensidad. Coro.
4. Repite. Repite. Instrumental. Salida final. Verso 3. Y bueno, sí se pudo, lo que pensé. Gracias a Dios, ambas canciones, bueno, ambas canciones, ambas guitarras, pude grabarlas así a la primera y en una sola grabación. Todo, por eso ven de largo y no va a haber cortes y eso me gusta. Suena bien, creo. A ver. Bueno, esta es la melodía principal. Entre do y fa, nada más. Y ahí da la vuelta. Un arpegio. Y luego en los versos solamente son acordes. Y estos son acordes. Bueno, en el coro sí hay una mezcla, por así decirlo. Inicia con un arpegio. Y a la mitad del coro, en el coro 2 se podría decir, entra melodías. Y otra vez el intro. Y bueno, ¿qué más hay diferente? Bueno, es relativamente lo mismo. Luego el final, que acompaña un poco al piano. Acústica al final suena muy genial, así. Solamente estos, el final me gusta mucho, simplemente son principalmente el piano, la acústica y la guitarra eléctrica, ¿qué sería? Es simplemente eso. Y pues también me gusta esta combinación con la segunda guitarra. Esto. Siempre me ha gustado cuando las guitarras, por eso también que me gusta hacer dos guitarras, cuando las guitarras comparten
una melodía, pero obviamente lo hacen o lo hacen armonizando o lo hacen en octavas. En este caso, lo hacen en octavas, que es esta melodía. Ahí. Es obviamente la misma melodía, incluso el piano creo que lo vas a ver, solamente el piano. No, el piano no lo hace. Pero me gusta cuando las guitarras combinan estos sonidos. Al final también hay algo parecido, a ver esto. Por aquí. En esta parte. Claro, los dos hacen la misma melodía. Y el agudo. Y queda así, ¿no? Combinado. Me gusta. Me gusta. Es un detalle que a mí me gusta de las guitarras. Y por eso que aprecio mucho estos sonidos. Y pues ya está. Obviamente falta producir la batería, la guitarra acústica y las guitarras eléctricas, que normalmente yo soy el quien se encarga de grabar eso. Los demás ya está producido por parte de mi hermano. Y pues eso. Al final faltaría un bajo y ya está. Y la canción ya está. Y pues la voy a estar compartiendo en mi canal de YouTube. Igual en la página de Facebook también lo voy a estar compartiendo para que ustedes puedan tenerlo a la mano y disponible para su uso, principalmente ministerial, creo yo, porque es una canción muy bonita que pueden cantarla en sus iglesias y pues realmente yo se las recomiendo. Igual la letra traducida, los acordes, todos los recursos necesarios para tocar la canción tranquilamente en tu iglesia va a estar ahí en mi página de Facebook o si no, en mi canal de YouTube. Así que eso sería todo, queridos hermanos, amigas, amigos que pues han estado en directo o tal vez lo van a ver luego en el canal de YouTube o resubido aquí en Facebook. Igual muchas gracias a los que han podido conectarse y pues nos vemos en el próximo, tal vez la próxima semana hago otro directo grabando otras guitarras de otras canciones, en sí tengo una lista larga de canciones que tengo que grabar. Pero vamos con calma, aprovechando el tiempo cuando estoy un poco libre de las responsabilidades cotidianas, poder ir grabando y ir aumentando los multitracks en nuestra lista. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos. Les dejo ahí otra vez con cómo ha quedado hasta ahora esta canción. No soy yo, sino Cristo en mí, de los Getty. Y pues, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias. Bye.